Y prepárese, si usted es amante de la cultura, si a usted le gusta visitar los museos, si le gusta conocer lo que en hechos históricos ha pasado, creo que esto le va a interesar porque el Instituto Estatal de la Cultura, a través del Museo José y Tomás Chávez Morado, llevaron a cabo la inauguración de la exposición denominada De Burullos, Borlotes y Mitotes, La Danza del Torito. La verdad es que es un buen título para poder atrapar, para poder llevar e invitar a la gente de Silao y de municipios circunvecinos a que visiten el Museo Tomás Chávez Morado. Estas importantes obras se están exhibiendo en las salas de este museo y consta de alrededor de 20 piezas alusivas a los personajes que integran esta tradicional danza patrimonio de los silaoenses. Al evento inicial acudió Arturo López Rodríguez, director del Museo y Artes Visuales. Ahí también estuvo la cronista de la ciudad, Paola Trujillo. Decir que esta exposición reunió el trabajo artístico plástico de los maestros José Chávez Morado y José Luis Méndez con obras pertenecientes al propio instituto, el acervo del Centro de las Artes de Guanajuato y a su colección particular. Además de ilustrar la tradición del tallado de las máscaras, obra de Jesús Flores perteneciente al acervo de la Casa de la Cultura de Silao, Isauro Rionda. Cabe mencionar que al evento inaugural también asistieron alumnos de la preparatoria del USEM en compañía de sus maestros y la exposición, esta que estamos hablando, estará hasta el 10 de septiembre. Así es que tiene tiempo suficiente. Prográmese con sus familiares, con amigos y vaya y dése una vueltecita al Museo José y Tomás Chávez Morado y conozca esta exposición, como ya se lo decía, que ha sido denominada De Burullos, Borlotes y Mitotes, La Danza del Torito.